Ignition 7654321 Ignition. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo la hora en la que tú ves esta transmisión, que es directamente en vivo y en directo desde el Cuchitril de Reyes, el canal más tendencioso of the planet. El día de hoy nuestro invitado Juan y su son, Juan Guerrero y su son moderno, está teniendo problemas para conectarse, así que estaremos aquí un ratito a la espera. Y quisiera agradecer infinitamente a los miembros galácticos de la comunidad que siempre, siempre nos están apoyando y que ya hemos tenido muy buena aceptación de ellos, así que bienvenidos a cada uno de ellos. Vamos a saludar aquí a Mario Delgado, que estás llegando. Saludos y bendiciones, amén. Igualmente, men, Cuchitril, saludos, bendiciones para ti también, mi hermano. Isaías Duarte, el chiquilín de Tierra Caliente, aquí presente. Cari 68, llegando desde Las Vegas, Nevada. Bendiciones, Cuchitril de Reyes, y a todos, todas, pero sobre todo todes en el chat. Y bueno, pues Cari 68, que es miembro galáctico de la comunidad, a ella la recibimos así. Grande, grande Cari, ya lo saben, vayamos allá a su canal de YouTube de Cari 68, donde te encontrarás una muy buena charlas, tertulias, guateques de todo tipo. Buenas noches a doña Cari 68, que Dios me la bendiga, dice Isaías Duarte. Duque Martínez, que nos está viendo desde Facebook, ahí en la plataforma de Sintoniza Sin Frontera. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, pues el invitado del día de hoy está teniendo problemas de conexión. Dice que está ahí pegado, ahí en la antena, en la parte de arriba de la antena. Así que muchísimas gracias por estar acá, a Duque Martínez, a todas las personitas que están llegando. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Lucy Martínez, corazón de oro. Saludos desde Indianápolis, Indiana. Grande, grande. Saludes a toda esta linda comunidad. Bendiciones a mi carnal. Grande, grande Rafiki, miembro galáctico de la comunidad, que ya lo presentamos en el intro, pero aquí lo recibimos así. Grande Rafiki, grande, muchísimas gracias por estar acá. Emanuel, saludos, dice Lucy Martínez, 7,000 personas conectaditas. Rosita Romero, hola, muy buenas noches, el Cuchitril de Reyes, excelente noche, igualmente para ti. Taylor, acaba de llegar también, buenas noches, bienvenida al Cuchitril de Reyes. Mario Delgado, saludos de parte de Lucy Martínez, ahí saludos a Rafiki de parte de Isaías Duarte, el chiquilín de Tierra Caliente. Eco Digital Estéreo Digital, Eco Digital Estéreo Cúcuta, retransmitiendo, sí señor, mi queridísimo amigo John, grande, grande, bienvenido, bienvenido, Rafiki ahí saludando, Lucy Martínez, buenas noches, mi matero Marisol Núñez, grande, grande Marisol, gracias, bienvenida, yo veo el Cuchitril de Reyes, dice Ecos Digital Estéreo, Duque Martínez, saludos amigo, buenas noches, ahí compártanos que aún no ha llegado. Nuestro invitado está teniendo problemas de conexión, así que les agradecemos la paciencia que siempre se caracteriza aquí para toda la audiencia del Cuchitril de Reyes. Juan Guerrero y su son moderno en un ratito más aquí en el Cuchitril de Reyes. Y su son moderno. Guerrero, a ver,
Ahí quedó, ahí lo vamos a estar compartiendo ahí, lo acabo de poner ahí en la página de Facebook del Cuchitril de Reyes. Sí, señor, saludos, saludos. Saludos también ahí, Cari68 dice que nos está viendo y escuchando. Grande, grande Cari, ahí desde Las Vegas, Nevada. Sí, señor. Marisol Núñez, saluditos, mi hermosa, feliz noche. Taylor ahí saludando a Lucy Martínez. Todo el mundo ahí compartido, dice Rosita Romero, muchísimas gracias. Y bueno, pues seguimos teniendo problemas ahí de conexión, batallando con la señal, dice, pero aquí ando en el techo, dice que ahí anda en el techo Juan Guerrero, nuestro invitado del día de hoy, que es su segunda visita aquí en el Cuchitril de Reyes, pero siempre lo hemos estado siguiendo ahí en todos sus proyectos. Y pues, si nos se nos, nos hacía ilusión traerlo desde el año pasado, lo estábamos pidiendo, pero andaba un poco ocupado el maestro Juan Guerrero. Mis respetos, de verdad que está haciendo muchas cositas interesantes en la música y anda haciendo cosas muy interesantes también en las redes sociales. Y pues aquí en un ratito más, aquí en un ratito más, en cuanto arregle sus problemas de conexión, lo tendremos aquí en vivo. A ver, vamos a echarle una llamada de WhatsApp. A ver, vamos a hacerle la llamada de WhatsApp para preguntarle cómo va con eso, cómo va con eso. Oh, y también, antes de que se me olvide, para todas las personitas que conozcan y tengan contacto con personas en Boston, Massachusetts, la Asociación Civil Mujer por Mujer, estuve hablando yo hoy con Michelle, la mera mera de ahí de la Asociación Civil, es para ayudar a unos inmigrantes que ya tienen su cita con inmigración ahí en Boston, ya tienen el vuelo para llegar a Boston, pero no tienen un refugio, así que hacemos el atento llamado a todas las personitas que tengan contacto con alguien, una persona, nos dejen saber, con una persona en Boston o con alguna asociación sin fines de lucro ahí en Boston. Ellos tienen por medio del gobierno los inmigrantes que van a viajar a Boston. Como les comento, están a la espera que les lleguen sus documentos, ya tienen la cita con inmigración y todo. Solamente que ellos van para allá, para Boston, pero es una familia, es una pareja con sus pequeños. Entonces, el gobierno les ayuda con un mes de renta. Así que si ustedes conocen a algún lugar a donde pueda llegar ahí en Boston, déjenme saber que Michelle, de la Asociación Civil de ahí de Las Vegas, Nevada, de Mujer por Mujer, ella está teniendo ahí esta dificultad y me habló hoy por la tarde. Me dijo que sí lo podía pronunciar en mi canal y yo con mucho gusto mando este llamado a toda la audiencia, quien sea gustoso y ser partícipe de esta labor tan bonita que Michelle está haciendo para la Asociación Civil de Mujer por Mujer, que es una asociación sin fines de lucro que está legalmente establecida. Y bueno, pues ella también está apoyando a parejas inmigrantes que lleguen a su lugar y que estén cómodos y que sepan aprovechar también todas las cositas que nosotros podamos hacer con mucho gusto. Así que se los dejo ahí de tarea. Si conocen a alguien o alguna institución que también ayude a inmigrantes en la ciudad de Boston, Massachusetts, espero lo haya dicho bien. ahí queda. Duque Martínez ahí le dice gracias hermosa ahí a... Ya no supe a quién le está contestando. Duque Martínez, mi hermanito, cuidado, se va a caer, dice, cuidado con que se vaya a caer. Miguel Ángel Quintero, que nos ve desde Baja California, desde Tijuana, Baja California, México, sí, señor, ahí, bendiciones para todos los presentes. Vamos a hablarle a Juan Guerrero, a ver si ya tiene conexión o a ver qué está pasando. Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Ya está aquí, ya está aquí. Bueno, pues desde Santander, Colombia, para todo el planeta, aquí en el Cuchitril de Reyes, el maestro Juan Guerrero.
y su son moderno. ¿Cómo está, mi hermano? Mi amigo Emanuel, qué gusto saludarlo. Un gran gusto, un honor para mí saludarlo. Le cuento que tenía una dificultad muy inmensa con la señal. Ya no sabía yo qué hacer, ya estaba en el techo subido. No te preocupes, son gajes del oficio aquí. Nosotros sabemos que estabas haciendo todo lo posible y pues nosotros en punto siempre empezamos a las 9 de la noche. Nuestra audiencia ya lo sabe, pero qué bueno que ya te pudiste conectar. Saludos a Pije Culé, hasta Chile, vibras positivas. Ahí Chris, nuestro hermanito Chris, Duque Martínez ya está por acá, Princesita Fénix, Cari 68, Rafiki, toda la comunidad aquí presente esperando al maestro Juan Guerrero y su son moderno. Rosita Romero también desde un principio aquí nos ha estado compartiendo hasta California, desde Santander, Colombia. Saludos de parte de Rosita Moreno. Pues cuéntame, Juan, ¿cómo te ha estado yendo desde la última vez que viniste para acá? Que por cierto, también te estaba yendo muy bien, tu música se estaba escuchando en diferentes partes del planeta. Por ahí se nos fue la conexión de la cámara. Espero y si nos esté escuchando. Por ahí te están hablando, ¿verdad? Amigo Emanuel, te cuento que muy feliz de compartirlo. No sé si me escuche bien el audio, si me está escuchando. Sí, es perfecto. El audio se oye perfecto. Un abrazo te oyes para y todos. Te ves muy bien. Un abrazo para todos los amigos que nos apoyan siempre. Sabe que para mí es un honor estar aquí. Gracias por ese aprecio. Le he considerado un amigo de esos que valen todo el oro del mundo, que aunque uno no pueda hablar todos los días, está siempre para darnos sus palabras de apoyo. Felicitarlo porque veo, amigo Emanuel, también su gran proyecto con muchos artistas apoyando la cultura, la música. Felices de que nuestro proyecto sigue con toda la fuerza, amigo Emanuel. Para todos los que están aquí conectados, les invitamos a compartir. Compartan allá en nuestra... Ahí le pido el favor a mi niña bonita que comparta en todas mis redes sociales para que sigamos aumentando aquí los amigos que nos visitan. Y gracias de nuevo, amigo Emanuel, gracias. No, el agradecido soy yo siempre con tu presencia. Oye, te he estado viendo que te está yendo muy bien y que la carranga se sigue escuchando en todas partes del planeta y que este gran compromiso que tienes tú lo has sabido abanderar desde tu trinchera, desde ahí, desde tu país. Y obvio, pues se ha estado escuchando en México, Centroamérica, en toda la Unión Americana, y que la carranga... como buen portador de la carranga, se está escuchando bien fuerte en muchos lados y te felicito por esa gran labor que estás haciendo. Le cuento que sí, mi amigo Emanuel, estamos muy satisfechos, cada vez aprendiendo más. Nosotros la verdad que nos caracterizamos porque esto es una escuela, además que cuando un proyecto está nuevo y un proyecto nuevo requiere de mucho aprendizaje, de maestros como ustedes, de amigos que escuchan por primera vez o con muy poco tiempo de conocernos, uno tiene que analizar, escuchar, estar muy atento. Por eso aquí siempre que ustedes me convocan estoy, nunca los olvido. Saben que tengo una lista de difusión donde les mando un mensajito de buenos días, de buenas tardes, de agradecimiento, porque se ha convertido esta familia internacional en algo muy valioso. Y amigo Manuel, contarle que gracias a ustedes y gracias a México, gracias a los amigos por Estados Unidos que nos apoyan, estamos haciendo historia. Hoy le contaba a usted cuando hablamos por teléfono que es histórico el proyecto de Juan Guerrero, porque la carranga no tenía los espacios necesarios y sobre todo en medios de comunicación para que nos conociera, un plato diferente, una comida nueva para el bailador y para la gente que consume música. Muy felices, le cuento que nuestro proyecto va muy bien, amigo Manuel. Estamos creciendo, nos están reconociendo y sobre todo nos estamos convirtiendo en un ejemplo de persistencia. La gotica de agua sí funcionó ahí, ya echándole 20 años, echándole una gotica de agua a la roca hasta que se sintió el efecto. Sí, pero bendito sea el creador, se están viendo poco a poco esos frutos. Poco a poco se está viendo que recolectar la cosecha cada vez es una promesa que tal vez tú mismo te hiciste. Y cuéntanos un poquito de la escuela y de tu asociación.
Poquito antes de toda la labor que estás haciendo ahí de con la música, con la cultura colombiana, que no se extinga y que se siga escuchando en todo el mundo. Platícanos un poquito de tu escuela, porque la otra vez nada más le dimos como una pinceladita, nada más como unas menciones, pero sí me gustaría que platicaras un poquito toda la labor musical como maestro que eres, como cantautor, como compositor, y que esto te ha llevado también a que muchos niños y niñas ahí de tu región sigan tus mismos pasos, ¿no? Gracias, amigo Manuel, por preguntarme al respecto, porque esto a mí me conmueve, me llena el corazón de satisfacción, de alegría, porque primero soy un convencido de que la educación es clave, amigo Manuel y todos los amigos que están aquí con nosotros. La educación es importante para llegar lejos, para que se trascienda, para que se cambie la manera de pensar. Para mí es lo más importante. Entonces, cuando uno genera un proyecto y quiere trascender y quiere hacer historia y quiere de verdad dejar una huella, tiene que compartir conocimiento, es decir, generar que lo que uno sabe lo comparta a los demás. Entonces, aprendí a hacer música y sobre todo aprendí a querer las tradiciones de lo que hemos vivido, nuestros abuelos, recopilar todo ese pasado musical y todo ese pasado también en valores para ponerlo en mi fundación, que está muy bien mi fundación. Estamos haciendo obras sociales, estamos ayudando a los niños, estamos ayudando en la salud, estamos ayudando cuando hay alguna dificultad de alguna persona, algún niño que tiene problemas, que necesita algo, que necesitan algún apoyo. Estamos trabajando y sobre todo mi escuela funcionando. Nos toca difícil porque no hay recursos para que se hagan escuelas en el mundo, muy poco, pero estamos donando, estamos siendo solidarios. Los padres de familia muy aplicados con este proyecto, con los niños. Y le cuento, amigo Manuel, que tenemos ganadores de festivales a nivel nacional. Mi Bravo. escuela está representando de una manera impresionante niños ganando festivales nacionales, quedando en primeros lugares, ganando entre los mejores requintistas de Colombia. Mi sobrino se acaba de ganar un concurso nacional y mi otro sobrino está en otro concurso nacional. Una cantidad de logros que eso me tiene súper feliz. Ver a los papás felices y ver a los niños empoderándose, parando en una tarima con un micrófono, con su instrumento y saber que fueron mis estudiantes, eso para mí ya es una riqueza muy, muy inmensa. Sí, no, y luego me imagino que tú los viste crecer desde el primer día que llegaron, cómo fueron evolucionando en el aprendizaje, todo lo que sufrieron, ¿no? Porque también se sufre en la música. ¿Tú crees que la música es el oficio más difícil del mundo? Dime la neta, Juan. Es un oficio difícil, amigo Manuel, pero es el oficio en el que más se aprende para tener un pensamiento original, único. Es la mejor escuela, porque como se sufre, se aprende, porque sin sufrimiento no habría experiencia. Entonces, yo me enamoré, aprendí a convivir con las dificultades, es decir, no ser masoquista, que me den garrotes, sino que aprendí a ser persistente, a que hay críticas, a que te juzgan, a que te encuentras algunos buenos amigos, otros no tanto, a que toca tocar puertas y sobre todo a ser noble, porque si tocas en una emisora y tocas por allá una puerta de algún empresario y la mayoría te van a decir que no, entonces no puedes ponerse pelear con ellos, ni ser arrogante, ni ser grosero. Entonces, eso te llena el corazón de valentía y aprende uno a persistir. Es el mejor camino para aprender a persistir. Por eso es que cuando la música, cuando el artista surge, llega en muy poco tiempo, si hablamos en términos económicos, si hablamos en términos económicos, puede tener riesgo de volverse millonario. Y si surge por nombre, pues también puede correr el riesgo de que pueda generar un gran suceso, un suceso que vale la pena. Yo creo que a mí la música me tiene muy feliz porque aprendí a ser original,
implanté una filosofía que es unir fronteras, y yo no vivo atento de lo que digan los demás. Es decir, que a mí lo que hablen mal de mí, a mí resbala, me pasa por un lado, porque estoy concentrado en mi proyecto, en servir, en ayudar y en ser original. Eso sí, eso sí, eso sí, y lo hemos visto, ¿eh? Bueno, las personitas que ya tenemos rato siguiéndote y bien viviendo y viendo lo que estás haciendo, tanto por la música como por tu asociación y esta escuela que de verdad que es una maravilla, que también pues nos has apoyado a muchísimo, a muchísima gente y has apoyado a muchísimos artistas. Eso es algo muy muy bonito. Lini Love desde HHLL está llegando acá desde Honduras. Bendiciones para Lini Love también. Por ahí Rosita Romero no ha dejado de estar comentándonos ahí cositas bonitas. Chris de Vibras Positivas, mi hermano Lalo también está por acá desde Ecuador. Marisol Núñez que nos visita desde la Argentina o Uruguay, no recuerdo de qué parte es. Uruguay, Uruguay. De Uruguay, desde Uruguay, Marisol Núñez, Duque Martínez, que ahí está poniendo el link de su canal de YouTube para que vayan y se suscriban ahí en Facebook, para que vayan y las personitas que nos están viendo en Facebook le den clic ahí y se suscriban al canal de Juan Guerrero y su Son Moderno. Y acá en YouTube, acabo de fijar el link de su canal de YouTube para que vayamos y lo apoyemos, porque de verdad que se van a llevar un excelente canal. Y mucha, pero mucha música de carranga para que se pongan a bailar. Mi hermanito de un mundo ciego, bendiciones, mi hermano. Muchísimas gracias por estar acá, brother. Te lo agradezco de todo corazón. Un mundo ciego aquí también, un excelente canal, excelente contenido también para que vayan y se suscriban ahí con todos. Pablo García también desde aquí, desde Elgin, nos está visitando aquí en Chicago. Saludos, Cuchitril, un saludo para tu invitado, grande, grande, mi hermanito Pablo García, el papá de nuestra queridísima amigaza ahí, Citlali García, la chaparrita de oro. Gaudé Montoya, saludos hasta Colombia. Juan Guerrero dice: Gaudé Montoya ahí te está saludando. Ahí en Facebook dice: eso es bonito, siempre estar orgulloso de donde es uno y humildes es lo mejor, siempre, siempre. Ranchuelo, que desde Cuba nos está viniendo a saludar. Mi hermano, platícame de tu canción Sentir Minero, porque, oye, te pasaste con esa canción, está hermosísima, te quedó espectacular. Platícame un poquito de cómo surgió la canción. Y bueno, es tu más reciente sencillo, ¿no? Y cómo te están recibiendo con esta canción. Sí, ¿verdad? No me equivoco, es tu último single, ¿no? Es tu último sencillo, se puede decir, ¿no? Así es, mi amigo Manuel. Le cuento que estoy contando las historias desde la música. De nuevo, darle las gracias a todos los amigos conectados aquí. Ahorita voy a mirar que se me pasan, no puedo ver los nombres, pero ahí al amigo Duque, a Rosita, a amiga Gaude, a Lucy Martínez, gracias a todos, a cada uno de ustedes, gracias, porque sin ustedes pues no sería posible estar aquí. Sentir minero es lo que pasa en mi tierra, amigo Manuel. Yo nací en una comunidad minera, he tenido que ser minero porque es la economía de mi pueblo para poder grabar mis canciones, porque yo soy un artista independiente y se va mucho dinero para ser músico, amigo Manuel. Nomás una guitarra buena, cuesta mucho grabar un disco cada vez más difícil, en un buen estudio cada vez más costoso todo, promocionar música cada vez más difícil. Entonces yo aprendí a hacer la labor que por ancestralidad mis abuelos y mis padres me enseñaron, que era ser minero. Y entonces dije, bueno, yo no me puedo quedar sin trascender. Compuse esa canción que es en honor a los mineros de mi tierra, que dice: me llaman Galafardo porque soy un hijo de esta tierra colombiana, por buscar en las minas con honor el sustento para llevar a mi casa. Con un montón de ilusiones que aquí en mi mochila pesan el martillo con la cuña y para hacer una cerveza. Ándale, bravo. Wow. Me gustó, me encantó tu. Es una canción muy, muy bonita. Y bueno, pues de mis favoritas tuyas es la Peligrosa, que es de las canciones que más se escuchan en YouTube. Pero realmente la Peligrosa y bueno, Corazón Moderno también, o Moderno Corazón Latino, ¿no? Ese es otro tuyo, Corazón ¿no? Es otro. latino.
Corazón latino. Corazón latino, sí. Ese también se oye mucho. Tú sabes que se oye mucho tu música aquí en Chicago. Tú te sientes reconocido de que aquí, sí, en Chicago se está escuchando la carranga en en radios digitales. Suena tu música. ¿Tú estás enterado de eso o no te llega? Sí, Saludos a Eva Paz. me llega Saludos a Eva Paz. información, amigo Manuel, pero sabe que le cuento que es algo tan valioso, tan lleno de gratitud, porque yo digo, bueno, a veces uno no cree lo que esté pasando alrededor, es decir, que no presumo nada. Y me dicen, sí, la música suya está sonando y se escucha, la gente la pide La gente la y la pide. verdad que gracias por compartirme esa noticia, porque eso a mí me llena de muchísima gratitud, Sí. porque somos los primeros artistas de carranga que están abriendo espacios, porque es un género que necesita salir de Colombia. Necesitamos salir de Colombia porque es un género bonito, que vale la pena y Sí. además que no vamos a competir con nadie, somos originales, únicos. De alegría, y aparte que transmite mucha alegría, ¿no? Es una música que te pone a bailar, que te transmite y que te produce alegría. Lo dice Mr. Dávila, dice saludos al Don Francisco de YouTube. ¿Quién será? ¿Quién será? El gran Cuchitrín y su invitado. Saludos, Cuchi familia, en el chat desde el norte de Carolina, Estados Unidos. Lo dice Mr. Dávila. Te lo Cuchi, me recomiendo, Mr. Dávila, que vayas y visites ahí a la música de Juan Guerrero y su son moderno. Rosa Romero, saludos cordiales, amigo Juanito Guerrero. Millones de éxitos. Amén. Que así sea, que así sea. Ahí Rosa Romero nos está dejando el comentario. También Violeta Ramírez, saludos desde Nueva York. Saludos, bendiciones para ti también, Violeta Ramírez. Un mundo ciego por ahí también. Saludazos también a Joaquín Padilla, mi hermanazo. El otro día vi tu comentario, pero no te alcancé a leer bien en vivo, brother. Estamos bien, esperamos si estés tú también bien. Él es de ahí, de mi pueblo, vive también acá en Chicago. Saludos ahí a Joaquín Padilla también. Un fuerte abrazo para toda su familia, de parte de toda la familia del Cuchitril de Reyes. Gracias a un mundo ciego ahí que sigue estando por acá. Dice que él no, él pues en su mundo que él no puede ver, dice que no alcanza a leer bien tu nombre, pero que te manda saludos. O sea, no alcanza a leer bien con sus dedos tu nombre, pero que te manda muchos saludos. Es Juan Guerrero y su son moderno, mi hermano, aquí en presencia del Cuchitril de Reyes con todos ustedes. Mi hermano, no sé si vengas preparado para cantarnos una canción, que agarres la guitarrita y que te pongas a cantar alguna que nos interpretes alguna canción, la que tú desees, mi hermano. De verdad que te lo agradecería de todo corazón. O no sé si vengas preparado para cantar. Dime la neta. Siempre, siempre estamos preparados, amigo Emanuel. Y ahí me excusa que no me quería funcionar mi internet. Yo sabes cuánto los aprecio y los respeto y cuánto los quiero. Que si no funciona, me preocupo porque esta oportunidad para mí no me la puedo perder. Mi guitarra siempre anda aquí. Muy bien. ¿Con qué canción? Dice Duque Martínez, yo extraño los grillos en el Cuchitril. Ellos ya eran parte del programa. Pues en este año, brother, yo no sé si es por el tapete este que puse aquí, pero creo que se fueron los grillitos de por acá. Así que en vivo, desde Santander, Colombia, Juan Guerrero y su son moderno aquí en el Cuchitril de Reyes. ¡Cántale bonito, Juan! Te dejamos la pantalla para ti, señor. Hay Échale. canciones como Regáleme un beso, Póngame a soñar, Quiero ver el cielo, Quisiera volar. Regáleme un beso, Lo quiero guardar allá bien adentro. Para recordar, regálame tantas horas de amistad. Quisiera escucharte, poder abrazarte, decirte mil cosas, regalarte rosas, ponerte a pensar. Y esa que dice: Mejor ni me mires, estás a mi lado, porque entre tus ojos ya estoy atrapado. Cuando estemos cerca, si vas caminando, controla tu cuerpo, no lo muevas tanto. Y es que ya tus curvas me tienen pendiente, pues
siento que todo se para en mi pecho, desde los pulmones hasta el corazón. Tengo ajustado de tu pantalón. Hagamos un trato y te vuelvo a mirar. No lo muevas tanto para caminar. ahí está, amigo Manuel. Ahí estamos. Bravísimo, todavía. Bravísimo. Bravo. Grande, grande. Oye, en algún momento, Juan, ¿has tenido un bloqueo de creativo de que no te salga alguna canción, de que no puedas escribir alguna canción? Y si es así, ¿cómo saliste de ese bloqueo de creatividad? Le cuento, amigo Emanuel, que cada vez me sorprendo más. Estoy llegando ya a 150 horas escritas, ya tenemos 100 temas grabados y está por venir un montón de canciones. Y estoy asombrado de ver que entre... A veces llegué por allá en una época, hace unos 4 o 5 años, a sentir un poquito de preocupación porque hay mucha música. Uh-huh. Mucha música. Temas espectaculares ya escritos, que entonces hablábamos con algunos amigos, ¿a qué componerle? Porque la música ya está hecha, es decir, al amor ya le cantaron, al desamor ya le cantaron, al campo ya le cantaron, a las flores ya les cantaron, pero entonces, conversando todo eso, yo era muy positivo y he tenido la fortuna de que, a pesar de que los proyectos musicales son difíciles, como usted decía al principio, cuando a veces no se consigue trabajo como uno quisiera siendo músico, pero uh-huh. yo vivo de otra cosa, entonces hago otra cosa, voy a la mina, hago un evento, le ayudo a alguien, así me toque lavar los platos, los trastes, pero no dejo de hacer música, jamás. Y en estos días estoy más inspirado que nunca, muchas canciones nuevas, muchos temas nuevos, y cada vez me dan más motivos para componer, porque ahora le compuse a otras cosas. Si me tiran una piedra, ahí le compongo a eso, a los amigos. Ay, Dios mío. A esos hay que tenerlos lejos, lejos, ¿no? Pero hay que componerles también. Un fuerte abrazo para Pescando con el Conejo, miembro galáctico de la comunidad. Mi hermano, ahí un fuerte abrazo para ti y espero te guste cómo recibimos aquí a los miembros galácticos de la comunidad. Y seguimos aquí con Juan de Y su Son Moderno desde Santander, Colombia. Y a nuestro amigazo Pescando con el Conejo lo recibimos así. Ya lo saben, suscríbanse ahí con Pescando con el Conejo. Violeta Ramírez dice, Duque Martínez, saludos mi querido amigo Duque Martínez. Ahí quedó el saludito para el buen compa Duque Martínez, que por la primera vez él fue la persona que me contactó y me dijo, necesitas conocer a este gran músico, mira, y a partir de ahí yo me enganché con tu música y tu proyecto, que es más, no nada más es musical, sino que también lo que me ha enamorado de tu proyecto, brother, es todo ese trabajo que haces con los niños y con toda tu comunidad, con toda tu familia que la tienes ahí bien, bien, bien cerquita y que siempre has aportado para la música un montón. Melba Núñez, buenas noches, Cuchitril, bendiciones igualmente para ti, hasta el Perú de Cari 68, que ahí está escuchando mi hermanita Cari 68, sigue escuchándonos desde Las Vegas, Nevada. Qué hermoso recibimiento, amigo, gracias a ti, mi hermano, y también todo el mundo te aplaudió, aquí Eva Paz te aplaudió la canción que estabas tocando, Un Mundo Ciego también dice nice, Pablo García también te aplaudió la canción que estabas cantando, Rosita Romero, si no se dieron cuenta, creo que fueron como dos cancioncitas, ¿verdad? Un pedacito de una y otro pedacito de otra, la otra más momidona es uno de los hitazos que tiene aquí en Chicago, Juan Guerrero y su Son Moderno. Dice Eva Paz que feliz cumpleaños dedicado para Bolis Roa y a
David Paz, me imagino que han de ser sus hijos. Feliz cumpleaños para ellos. Así que quedó aquí el feliz cumpleaños para. Por ahí también Lucy Martínez dice: cántale las mañanitas, Juan, cántale las mañanitas a los hijos dejen sus cuchilikes. Luz, gracias, está llegando. Bendiciones, bienvenida aquí al Cuchitril de Reyes. Y seguimos platicando aquí con Juan Guerrero. Cuéntanos, Juan. Ya, no sé si ya te hayan preguntado esto que te voy a decir. ¿Cuál es la mayor locura que has hecho tú por la música? Muchas locuras, Una, amigo de quédate Manrique. con una, cuéntanos la mayor locura, la que para ti ha sido la que más te, la que más nos quieras compartir. La que más me hizo trascender fue, yo, siendo yo un campesino que nací en la montaña y que bajé el cerro, amigo Emanuel, ser capaz de echarme mi requinto al hombro e irme para Ciudad de México, Esa es en la ese mayor monstruo de locura. ciudad de más de 20 millones de habitantes, solo, sin conocer a nadie, llegar y ser capaz de llegar al periódico El Sol de la ciudad de Monterrey, a Radio 13, a radios oficiales, donde se asombraron, pues de cierta manera, con mi proyecto, porque me pareció curioso que una persona que viene aquí así como de la nada y dice, bueno, yo tengo un proyecto original, nuevo, y eso me hizo trascender, eso cambió mi mentalidad, de eso he recibido apoyo y de eso he recibido críticas, porque aquí muchos me dicen, pero Juanito, usted no habla sino de los mexicanos, usted parece, váyase a vivir allá, porque yo amo México, amé a México, porque me di cuenta, que, primero los he valorado, apreciado desde que nací, porque la música mexicana es mi escuela. Las voces, los cantantes, la forma como interpretan y componen, les he admirado de una manera impresionante. Entonces, ese viaje es para mí la locura más inmensa que pude haber hecho porque fue duro, pero también me Muy hizo trascender de una manera impresionante. Juan. Sí, y conocerlo a ustedes. Juan, esa locura tuvo muchos obstáculos, pero ¿te motivaste más o entraste en depresión? ¿O cómo lo viviste tú? Porque es algo que yo he escuchado que lo mencionas y tu experiencia me gustaría que la compartieras aquí con nosotros, porque como bien comentas, te fuiste simplemente con tu requinto al hombro, llegaste allá, pues a tratar de explicarles a varios, ¿verdad? Lo que tú estabas haciendo y hubo gente que sí te escuchó y cuando ¿te regresaste con más obstáculos o te regresaste con más motivación? Cuéntanos. Le cuento, amigo Manuel, que no había habido algo que a mí me empoderara de tal manera. Me empoderó, se sufrió porque me pasé sustos, pasé preocupaciones, el chile me afectó el estómago, tuve susto en el aeropuerto cuando alguien, yo llevaba un poncho de Colombia. Y precisamente en Ciudad de México alguien me hace así, me tira del poncho y me dice, Colombia, venga, Colombia, acércate. Es cierto que allá todos son mafiosos porque allá les gusta, o sea, me asustó mucho. Yo dije, es cierto que Colombia, hay un concepto muy malo de Colombia por el narcotráfico y otras cosas. Yo guardé, me quité eso. Yo dije, no, no. No puedo mostrar mi bandera. La guardé en mi maleta y terminé hablando con la persona que me preguntó eso y le dije, yo soy un músico soñador, tuve un atrevimiento de venir aquí a conocer esta ciudad, este pueblo, esta tierra y no pensé que me fuera a ayudar tanto a empoderarme de esta manera porque cuando estaba llenando los documentos allá en migración, tenía muchos nervios porque era un lugar donde se corre uno el riesgo de perderse y de no conocer el cambio de la moneda, el cambio de la forma de hablar, el cambio de la comida, el cambio del teléfono es diferente. Yo estaba llenando ahí ese tema cuando el señor me dice, ¿usted por qué está nervioso? Yo le digo, porque no entiendo aquí, por favor, necesito que me explique. Y me miró y me dijo, ¿y tú qué, a qué vienes? ¿Qué haces? Yo le dije, yo soy músico, soy músico.
Dijo, ¿cómo apareció aquí en redes sociales? Le dije, Juan Guerrero en el son moderno. Llegó y vio mi canal de YouTube, me miró y me dijo, bienvenido a México. Yo Qué sentí una locura, alegría muy güey. inmensa. Qué locura, dice Duque Martínez. Qué valor, maestro. Wow, por eso duro con los cantantes y usted es un chingón. Por eso y más se le aprecia, maestro, dice Duque Martínez. Sí, bueno, es una. Por ahí está también Jacqueline Peralta Bex, miembro galáctico de la comunidad. Bendiciones para ti también, hermanita, y esperemos y tu esposo ya esté muchísimo mejor. Ahí todo el mundo saludando a Jacqueline, muchísimas gracias. También Eva Paz también te sigue aplaudiendo por todas las cositas que nos estás platicando. Le da risa a Duque Martínez. Pensó que no me iba a animar a leerlo tal cual como lo había escrito, así que para que vean que aquí saludos Lucy Martínez, Camela la Reza y Aura, de parte de Eva Paz. Sí, señor. Luz Gracia también por aquí, dejándonos sus emojis, dice Lucy Martínez. Wow, mucha gente no sabía un poquito de ese viaje, ¿no? Ese viaje que cambió tu vida. ¿Tú crees que ese fue un antes y un después en el mundo de la música para Juan Guerrero? ¿Tú crees que fue un punto de inflexión ahí en tu carrera, el haber viajado a México? Totalmente, ¿Te cambió la totalmente y lo, perspectiva? ¿Te cambió la totalmente y perspectiva de la música? lo tengo que celebrar y yo lo tengo que contar al mundo porque no se habían atrevido ninguno. Me tiene feliz porque los artistas grandes de Colombia en la carranga me están reconociendo. Precisamente conversaba con el artista que está más arriba en este momento, que se llama el maestro Carlos Rodríguez, y me dijo, maestro, yo mis respetos para usted, lo admiro, porque yo no hubiera sido capaz de hacer la hazaña que usted hizo, de irse con su requinto y trascender, llevar la carranga afuera, porque esto es histórico, amigo Manuel. Lo que Sí. usted está haciendo hoy por mí, lo que usted está haciendo aquí en su canal y los amigos que están aquí conmigo, muy pronto se van a dar cuenta de la hazaña que logramos, porque la carranga no había salido de Colombia, no había llegado a medios de comunicación, no había estado en la FM, no había estado en AM, no había estado en los canales de amigos comunicadores y no Me la puedo, conocían. Juan, me puedo sentir parte de esa, de un pequeñito así, un gramito de historia, porque pues ya hace que como un año o año y medio fue que viniste, ya ni me acuerdo, pero fue la primera vez, ¿no? Que te tuvimos acá en el Cuchitril de Reyes y desde entonces pues no había habido nadie que se animara como tú, ¿verdad? No había habido nadie. El maestro, el creador de la carranga, que la creó en 1978, el maestro Jorge Velosa, el autor de este género Ajá. patentado, estuve en Nueva York, en el Madison Square Garden, un escenario. Yo leo la historia esta. Él fue a cantar porque fue el maestro más reconocido. Cantó y celebraron y todo el mundo hizo fiesta, que la carranga por Estados Unidos. Pero fue a un concierto y no fue a medios de comunicación. Es decir, que no trascendió, porque es que la música tiene que escucharse todos los días, que suene, que Sí. suene, que suene, para que tenga recordación, como usted menciona, la peligrosa, que usted la sabe y que todos ya la saben. Sí, pues es que es una, bueno, es una canción que yo creo que al que no lo ponga a bailar es porque tiene atole en la sangre, ¿no? Porque es una canción que yo creo que a cualquier persona nos pone a bailar esa canción de La Peligrosa, ¿no? Así es, y entonces la ida a México a mí me llenó de tanta satisfacción, de tanta alegría que me dio a mí un empoderamiento, una seguridad y una felicidad de haber hecho historia, porque es que es histórico. Acabé de recibir un reconocimiento de Secretaría de Cultura del Departamento de la Gobernación de mi tierra, donde me reconocen como el embajador de la carranga. Como gestor cultural ya en el Ministerio de Cultura, estamos recibiendo los reconocimientos. Tengo una invitación también de una Casa de la Cultura para ir a España a representar la cultura colombiana y eso me está llenando de alegría y hacen parte ustedes de esto, amigo Emanuel, y todos los amigos de medios de comunicación, aquí los que están ustedes, hacen parte de haber hecho esa historia.
son parte de esta gran de este gran logro, Felicidad. porque es un logro muy grande, demasiado Sí. grande. Sí, de verdad que sí. O sea, las personitas que no lo vean así es porque yo creo que están viendo o pensando que todavía el planeta es plano, ¿no? Porque sí, sí es difícil y muchos que cantan su música autóctona deberían de apreciar esto que está haciendo Juan Guerrero. Felicidades una vez más. De verdad que me da mucha alegría y contagia tu felicidad. Dice Lucy Martínez, la carranga que trae Juan es muy bonita para que los de la escuela lo bailen. Es un arte súper excelente, claro que sí. Es algo que todo mundo deberíamos de saberlo y que cada quien lo vayamos traspasando también a nuestros hijos. Mis hijas escuchan tu música. Mis hijas les gusta tu música y se ponen a bailar. O sea, es que el arte así es invaluable, no tiene precio con eso. O sea, tu música pone a bailar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. No tiene, a mi mamá escucha tu música, brother. O sea, es porque, sí, es porque es una música que rompe cualquier barrera cultural para mí, en la forma en la que yo interpreto la música. Yo lo veo así y espero y las personas que la sepan apreciar, de verdad que es algo muy, muy bonito. ¿Nos quieres deleitar con alguna otra melodía ahí? Ojo, ojo con el pescando con el conejo que ya le está poniendo colorcito aquí. ¡Ojo! ¡Grande! Me $4 con parece, amigo Emanuel, 99. que Muchísimas parece que gracias, por ahí alguien gracias. te saco cumpliendo años. Si quiere, cantamos algo porque es muy Sí. importante. Claro que sí. Vamos Pues a poner aquí mi canción, algo que compuse con el alma. Vamos a ver cómo cantamos esta parte. échale, Juan. Música en vivo aquí en el Cuchitril de Reyes. Cántale bonito, Juan. ¿Esto qué dice? Y qué bonito, un feliz cumpleaños muy, muy original. Muchas felicidades, dice Rosa Romero. Muchas felicidades a los compañeros, a los cumpleañeros. Está llegando Jackie Discus. What's up, guys? Ya llegué tarde, pero sin sueños. Saludos a tu invitado, Emanuel. Hashtag United We Win. Jackie Discus, yo creo que sí te acuerda de ti. Y ojo, un mundo ciego donándonos $1.99. Grande, grande, un mundo ciego. Mil millones de gracias.
que el creador les multiplique tanto a ti como a cada uno de los personitas que están donando como pescando con el conejo, que el creador se los multiplique 70 veces 7, dice por ahí las Sagradas Escrituras. ¡Bravo, bravo, bravo! Dice Rosita Romero. Oye, Juan, de verdad que todo el mundo está aplaudiendo. Princesita Fénix, Luz Gracia, Violeta también por acá. Muchas felicidades a todos los cumpleañeros. Todo el mundo aquí me está reventando el chat como la primera vez también. Lalo también, bravo, bravo, bravo desde Ecuador. Saludos, saludos a toda la gente. Off the Planet, nos estamos yendo hoy día con Juan Guerrero y su son moderno. Vamos a entrar a la sección donde le pregunto a mi invitado, Juan. Te voy a hacer unas preguntitas cortitas al pie. Preguntas cortas, respuestas cortas, ¿ok? ¿A qué renunciaría Juan Guerrero? ¿Al internet o a la amistad? ¿Al internet o a la amistad? Sí, ¿a qué de las dos renunciarías? Yo renunciaría a la amistad porque no hay muchos amigos, así que los poquitos los puedo visitar. Bueno, ahí quedó. Si te diera a elegir cómo o cuándo vas a morir, ¿qué elegirías? ¿Cómo o cuándo? Yo creo que cantando, en un concierto puede ser. saber cómo, ¿verdad? Saber cantando. Saludos a Cambio de Vida, dice R. Ahí nos dejó una R. ¿Qué prefieres, leer o ver películas? Leer. Leer. ¿Qué prefieres, escuchar a los muertos o verlos? Escucharlos. Escucharlos. Verlos daría mucho miedo, ¿verdad? ¿Qué ve Juan Guerrero y su son moderno? ¿Le gusta ver Netflix por ahí? ¿Le gusta ver series? ¿Le gusta ver películas? ¿Alguna película? Me gusta todo lo que sea para niños. Las películas, okay, de niños, los dibujos animados, lo de niños. ¿Acabas de ver la película esta de Encanto? ¿Ya la viste? No me he visto, pero soy feliz viendo todo lo que sea para los niños. La película de Encanto habla de un pueblo mágico ahí en Colombia. Por eso preguntaba si ya la habías visto, la película de Encanto. Tengo que sacar tiempo para eso, que he estado ocupado, muy ocupado. ¿Cuál ha sido el mejor consejo, Juan? ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado para la industria de la música? Para ti, ¿cuál ha sido el mejor consejo que he recibido? El mejor consejo, dos consejos, la nobleza y la persistencia. Bien, bien. ¿Tienes tatuajes? Nada, no. ¿Nada? Cero. ¿No? ¿Cero? Sí. Para ti, ¿algún músico que tú admires? Que ya haya fallecido o que viva, como sea. Por supuesto, amigo. Tengo varios artistas, referencias. El primero para mí es el maestro, el creador de la carranga, el maestro Jorge Velosa, el padre de la carranga. El señor Lupe Esparza. ¿Sí? Lupe Esparza de Bronco, México. Y la banda que llevo impregnada en mi mente para algún día yo llegar a ese formato musical, a la banda de ustedes, a los de Maná. Wow. Pues nada, Juan Guerrero y su son moderno. ¿Te imaginabas así el Cuchitril de Reyes en segunda parte? Amigo Manuel, yo le cuento que estar aquí con ustedes es para mí motivo de alegría. Yo estaba un poco triste porque casi que no nos podemos volver a ver. A mí me dio COVID una vez, dos veces. Es preocupado porque el mundo nos iba separando un poco y pasan cosas y uno dice, ¿cuándo nos volveré a ver? ¿Cuándo nos podemos volver? Estoy gestionando la visa y me dieron cita para el 2024. Y yo a veces me pregunto, ¿será que no los voy a poder conocer? Sí, me comentabas por la tarde que híjole, qué locura eso que pase en Colombia, que las citas sean así tan, tan largas. Deberían de ponerse las pilas los de las embajadas, ¿verdad? Para que manden a más gente. Saludos a Alex Antojos. Grande, gracias por estar acá.
Bendiciones. Otras donaciones. Pescando con el conejo. ¡Oh! Super sticker. 4.99. Muchísimas gracias, mi hermano. Que el creador te lo multiplique 1.000.000.000 de veces. Es súper el invitado, dice Cari68. Pues si no lo conocías aquí, te lo estoy presentando. ¿Me das permiso de mostrar tus redes sociales en pantalla, Juan? Claro que sí, amigo Manuel, la necesitamos además porque tenemos que crecer. Así mero es, así mero es. Pues bueno, mi gente bonita del Cuchitril de Reyes, vamos a comenzar con su Instagram. Aquí lo pueden encontrar muy fácilmente como Juan Guerrero y el Son Moderno. Aquí ya somos amigos, al igual que también pueden buscarlo en Facebook, en su fanpage como Juan Guerrero y el Son Moderno. Aquí ya también lo estamos siguiendo. Muchísimas gracias por compartirlo. Aquí ya le pusimos su corazoncito. Sembradores de tradiciones y constructores de sonrisas, ponemos a bailar, hacemos enamorar con nuez, dice aquí en la entrada de su Facebook fanpage, para que las personitas que aún todavía no tengan el gusto de conocer este gran proyecto desde Colombia, desde Santander, Colombia, para todo el planeta, con Juan Guerrero y su Son Moderno, excelente músico con mucha calidad. También tiene un TikTok en el cual todavía no lo seguíamos, así que aquí lo tenemos presente. Va muy bien, ¿eh? Aquí me le dan seguir. Esperemos que también nos siga de regreso ahí en el Cuchitril de Reyes. Ahí en el, aquí se le pone esto. A ver si se le atinó. Sí, se le atinó. Es todo aquí. Ya lo seguimos aquí en su Instagram. Vengan a ver sus videos que se la van a pasar muy bien. Y también tiene un Spotify channel. Ya lo saben, aquí me le dan follow. Lo vamos a seguir aquí en su canal de Spotify, que también es una cuenta verificada. Aquí me le dan corazoncitos verdes para todas las personitas que también la apoyen desde Facebook o YouTube. También sépanse que una forma de ayudar de esta manera a los artistas es venir aquí a su Spotify. Aquí lo vamos a poner en la lista de reproducciones del Cuchitril de Reyes Number 5, donde cada vez de que sonemos esta lista de reproducciones, que nos vayamos a trabajar, pues estaremos apoyando aquí al maestro Juan Guerrero y su Son Moderno para que su música en Spotify siga sonando y pues eso también lo coloque en una muy buena posición. Aquí dice que tiene 8 escuchas mensuales en Spotify. Vengan, vengan, de verdad que se van a llevar un Spotify con muy buena carranga, sí señor. También tiene un canal de YouTube que lo tiene total y absolutamente bien hecho. Me encanta el canal de Juan Guerrero. Yo lo escucho muchísimo su música, así que aquí lo podrán ver porque están todas las canciones en rojo. Y están todas las canciones en rojo. Ahí te recomendaría, Juanito, que hicieras una lista de reproducciones de tus canciones, que las vayas haciendo como álbums en tu comunidad. Pues aquí nos compartes después, ahí la entrevista nos puedes compartir. Ahí la entrevista, ahí en tu pestaña comunidad, la información básica la tiene toda, las 3 primeras plantillas las tiene todas muy bien hechas y tiene muy, muy, muy bonito su canal de YouTube. 723 suscriptores, vamos a apoyarlo, vamos a ayudarlo a que llegue a sus primeros 1.000 suscriptores para que su música se siga escuchando en todas partes del planeta, aquí en las redes sociales y en las plataformas digitales. Pues, ¿cómo ves, Juan? Yaxeni está llegando también. Bendiciones a Yaxeni. Promocióname todo lo que tengas promocionable. No sé si pronto vas a regresar a México. No sé si tienes invitaciones por allá. Invita a los promotores, productores musicales que te sigan y que se pongan en contacto contigo porque te estás abierto para escuchar cualquier tipo de propuesta para que se les hace la invitación aquí. A todos los promotores que ven el Cuchitril de Reyes, inviten a Juan Guerrero y su Son Moderno a todos sus festivales de música que hay en California, Chicago, Nueva York, Las Vegas, Texas, en todos lados. E igual, de igual manera, a todos los promotores de México les lanzamos una atenta invitación que el maestro está listo para llegar a algún acuerdo con ustedes y que él pueda visitar esos escenarios que les aseguro tendrán un lleno total. ¿A poco no, Juan? Ya estás listo para que se pongan en contacto contigo, ¿no? Ya estamos listos, por supuesto. Valió la pena esperar y valió la pena ensayar y valió la pena escuchar y valió la pena también tropezarnos y que nos tiraran piedra, porque eso fue el crecimiento, fue la escuela. Entonces,
Amigo Manuel, gracias por esa presentación de mis redes sociales. Aquí estoy con un youtuber, un maestro. Eso para mí me llena de orgullo. Siempre he querido tener esa parte porque no es fácil encontrar uno cantar, producir, vender, vestirse, afinar la voz, encontrar historias, vender el proyecto y hacer de todo un poco muy difícil. Necesita uno quien lo aconseje en eso. Eso hace parte de mi nobleza. Y vamos a echarle ganas a México, mucho a México y a todos los lugares, pero me he dado cuenta, amigo Emanuel, que México es la plataforma musical del mundo. Yo lo comprobé sin ser tan persistente en esa parte, sin que nadie se ofenda de los amigos que me apoyan por Colombia, por Argentina, por España. Tengo muchos amigos que ya conocen mi proyecto, pero les quiero contar que el que llega a México y trasciende es un artista para el mundo. ¿Por qué? Porque la calidad interpretativa y la calidad musical y la exigencia que hay es única. Entonces, quiero llevar mi escuela a México, amigo Manuel. Quiero llevar mi escuela, quiero llegar con por lo menos con 10 tiples, con 10 requintos, con 10 guitarras, 10 guacharacas y empezar con 40 estudiantes, llevarme dos de mis maestros, quedarnos por lo menos unos 3 meses dando la orientación principal. Estarnos allá haciendo la parte inicial, dejarles todo aprendido, cómo afinar el instrumento, cómo hacer, y les vamos a hacer seguimiento porque es la única manera. Por eso yo hago escuela, para que se sepan mis canciones y para que valoren la música, toca enseñarlos a hacer música. Es algo filosófico que tuve claro, para que te valoren lo que haces, enseña a hacer lo que sabes hacer. Entonces, México para mí. Quiero ir pronto, si Dios quiere, en 2 meses vamos a estar en una gira de medios de comunicación. Ojalá pudiéramos llevar el grupo y decirles a los Claro. amigos empresarios, productores, que se van a encontrar con un concierto grande, un concierto inmenso, un Sí. concierto con profesionales. Con nosotros trabaja el rey del requinto colombiano, artistas ganadores de festivales por Colombia, por en todos los lugares, licenciados en música de la Universidad Industrial de Santander, personas capacitada para un proyecto y ya con madurez yo creo que tenemos claro nuestro objetivo, lo tenemos claro. Así que, y por supuesto Estados Unidos es mi segunda opción, tengo que esperar que me den la visa porque todo tiene que estar aterrizado con los pies en la tierra. Entonces, gracias de nuevo por este espacio y que vengan los que quieran conocernos. Estamos Sí. dispuestos a mandar todo el material que sea necesario. Hay nuevas canciones, hay muchas cosas importantes. Muy bien, muy bien. Ahí Duque Martínez dice, Cuchitril, cuando venga a Chicago lo vamos a llevar a tu restaurante, que cante en las noches de karaoke. Bueno, pues para nosotros sería un honor. También por ahí, Claudita, que ya lleva 3 años haciéndonos esta pregunta aquí todas las noches, aquí en el Cuchitril de Reyes. Pregunta para el invitado, ¿es casado, soltero, viudo, con novia, mujer, busca mujer, rejuntado, obligado, decepcionado, desesperado, pidiendo ayuda? ¿Le hacemos los amarres, le deshacemos los amarres o algo así? Las mujeres siempre preocupan por si uno es soltero o casado. Siempre viven preocupadas por eso y estoy buscando una mujer para que sea mi modelo de mi próximo video. Ah, Ahí muy te dejo. bien. Ojo, Claudita, que tú lo puedes ser, que tú lo puedes ser. Gracias a Pescando con el Conejo, Irma Siliceo, mamá, te quiero mucho, gracias por estar aquí, dice, excelente, gran invitado, bendiciones, Cuchitril, ya estoy aquí. Gracias, jefecita. Open YouTube, abre, abre bien YouTube, mamá. Melba, que también, Irmita, bella, saludos ahí, saludando a mi mamá. Todo el mundo, muchísimas gracias, qué honor. También por ahí un mundo ciego, saludando a Yaxeni. Muchísimas gracias, Rosa Romero, millones de éxitos y bendiciones, mi amigo Juan Guerrero, que así sea, amén, amén, que así sea. Ahí también Jackseni saludando a mi mamá, muchísimas gracias. Ahí a Violeta, Rubiela Rodríguez, saludos, mi hermosa, ahí saludándose entre ellos, ellas y ellas. Así es, amigo, de ser chivo, que lo entreviste el Cuchitril, ¿qué? No, ya no entendí ahí, pescando. De ser chivo que lo entreviste el Cuchitril, felicidades. Chiquilín, saludos ahí de parte de mi mamá. También Alexa Antojos, el invitado se parece a Saúl de Jaguares, de Caifanes, con todo respeto. Qué honor, ¿no? Que te comparen con Saúl el de Jaguares. Sí lo conoces, ¿no? He escuchado,
Cuénteme un poquito, ¿quién es algún Eh, maestro músico, sí, compositor? eso es un cantante del grupo de Caifanes, el cantante del grupo de Caifanes. Te deseo todo lo mejor para que alcances tus metas. Felicidades de parte de Jacqueline Peralta Bex. Y bueno, no sé si nos quieres interpretar alguna otra canción, hermano. Eh, Claro que este, sí. este, este, para nosotros es un honor que tú estés acá y estamos muy contentos y emocionados. No sé, ¿cuál es la canción que más te piden ahí en tu... Cuando haces tus en vivos en Facebook, que te pones a cantar, que te pones a cantarnos, ¿cuál es la canción que más te piden, Juan? Me piden mucho tu armadura, me piden La Peligrosa. Feliz Uh-huh. cumpleaños, está empezando a ser muy solicitada. Le cuento que estoy en la Sociedad de Autores y en la Dirección Nacional gestionando un permiso al señor, al gran cantante mexicano, porque me pidieron unos amigos que tenía que grabar esa canción al estilo carranga. Okay. Si la han escuchado, no sé si han escuchado eso que dice: Lamento que hayas pensado que iba a llegar más lejos esta aventura, ¿perdiste la cordura o qué? Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo, contigo no es diferente, no es la excepción. El amigo, el gran compositor mexicano, Espinoza Paz, le voy a hacer un homenaje. En Carranga pronto viene ya oficialmente grabada esta canción al estilo Carranga, que va espectacular. Ustedes vieran el público bailando esto. Y quiero compartir una de mis nuevas obras, si usted me permite, una de mis nuevas obras para dedicársela a las princesas que están aquí, las mujeres. Muy bien, muy bien. Claro que sí. Aviénteselo, aviéntesela. Échele. Van a escuchar esto bonito. Esto que dice con el corazón. Así son las flores más bellas del campo, como tu sonrisa, como tus encantos, son como tus ojos, son como tus labios. Igual que las notas para mil canciones, así eres la reina de los corazones. Tú eres la princesa de mis ilusiones, reina de los vientos, la musa que inspira los compositores. Por ti hago canciones, por ti subo al cielo, por ti hago poemas, describo tu pelo, pinto con tus besos un paisaje entero. Para que me escuches, me subo a la luna, a gritarle al mundo que eres mi fortuna, y aprovecho el tiempo para hablarle a Cupido, hacerle reclamos porque me ha mentido. Si sabe de amores, ¿dónde se ha escondido? Pues mujer se llama y por favor le pido al rey de corazones, la quiero conmigo. Bravísimo, Juan, en presencia aquí en el Cuchitril de Reyes. Te deseamos todo lo mejor del planeta, que te siga yendo fenomenal, hermano. Tú sabes que aquí en el Cuchitril de Reyes no le deseamos el éxito a nuestros invitados porque el éxito eres tú, Juan Guerrero y su son moderno. Que siga la carranga por todo el planeta, que se oiga en África, España, en Asia, en Oceanía y que por supuesto se siga escuchando en toda Latinoamérica en voz de Juan Guerrero y su son moderno, mi hermano. Bendiciones para ti. De verdad que transmites todo lo que un artista debe de transmitir. Tú debes de seguir viviendo de la música y si en algún momento se te pone ahí la minería, pues que ese oficio también lo sabes hacer. También como el campo, también te hemos visto ahí que te gusta el campo y que te gusta cultivar el campo de la mejor manera.
Así que eres una personita que de verdad vale la pena seguir, mi gente. Búsquelo ahí en sus redes sociales. Compartan su música, que es de alegría, de emoción y que sobre todo te llena el corazón y te transmite cualquier tipo de emocionalidad espectacular. Bravo, 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 dice Melvin Unura. Todo el mundo te está aplaudiendo, mi hermano. Mira, qué bonito. Pescando con el conejo también. Luz Gracia también te está aplaudiendo. Jaxeni, espectacular, dice Pescando con el conejo. Así que, ¿algo más que quieras agregar, Juan? Yo quiero agregar que los necesito a ustedes, que los quiero mucho, que ustedes son parte de mi fortuna, que nunca los olvido, que Juan Guerrero los lleva en el corazón por siempre, que sigan creyendo en nuestro proyecto, que nos sigan promocionando y que algún día ayúdenme a cumplir el sueño de ir a conocerlos, que les quiero dar un abrazo y mirarle a los ojos y decirles gracias porque han hecho mucho por nosotros, pero no solo por mí, por los 10.000 grupos de carranga que hay en Colombia, por un sueño de un país que necesita salir con un nuevo género musical para que el mundo lo conozca. Que así sea. Pregunta de Lucy Martínez, dice, pregunta para Juan, ¿cuál es tu color favorito y a dónde te gustaría viajar? Mi color favorito es el rojo. El rojo, amo el rojo. Y viajar, después de que conocí México, quiero ir a Estados Unidos. Estados Unidos, la primera ciudad que quiero llegar es a Chicago, allá donde están ustedes. Vas a ver que el creador te va a cumplir ese sueño y vas a venir acá a deleitarnos en presencia. Ya bien presente. Ya que el Imperial Tabex desde California nos dice muchas felicidades, bellas letras, Cupido sin vergüenza, dice Juan, el éxito ya lo tienes, dice Luz Gracia, eso es, el éxito ya lo es, él es el éxito, él es el éxito. Pues bueno, mi gente, ya lo saben, que todas nuestras oraciones, nivel almas nucleares, son para las personitas que están sufriendo de algún problema de salud y que también buscan por ahí trabajo. Seguimos haciendo estas oraciones nivel armas nucleares para todos ellos en compañía de las personitas que se están uniendo por ahí en una cadena de oración en correo electrónico. Ya juntamos 1.200 personas que están haciendo esa cadena de oración. Así que si usted quiere ser partícipe de esto, déjeme saber y yo los puedo incluir. Y bueno, pues el último cuchi consejo de la noche, antes decirle a Rosita, dice, mil gracias el Cuchitril por apoyar a nuestro gran amigo, maestro, cantante, compositor y poeta, el romántico y embajador de la carranga, Juanito Guerrero, Juan Guerrero y su son moderno. Gracias a todos ustedes también de que lo siguen apoyando y que lo seguiremos apoyando todo el tiempo. Jacqueline Orejarena Gómez, saludos, primo Juan, felicidades, mil bendiciones. Saludos de Jacqueline, dice que es tu prima. Juan, ahí Gracias, está. Jackie, por estar aquí, la primita. Cuenta con mi cadena de oración, Cuchitril, grande, gracias, Duque, yo lo sé que sí. Y bueno, mi gente, pues como siempre les decimos, mañana estén al pendiente porque haremos un maratón, tres entrevistas que hoy mismo estaré programando, así que no se lo pueden perder porque mañana viene información muy, muy valiosa y tenemos algunos artistas invitados también por la noche, por la tarde un youtuber y por la noche un artista invitado, ya lo estarán viendo. Y bueno, el último cuchi consejo de la noche para todos ustedes es para todas las personas que estén abatidas, afligidas, decaídas, compungidas, desconsoladas, hundidas, que tengan pensamientos suicidas, que tengan problemas de ansiedad, pero sobre todo problemas, que tengan problemas como yo, que sufran de alguna adicción. Mi gente, no venimos a este mundo a ser más o menos felices, vinimos a tratar de ser felices. Y si quieres ser feliz, métete el dedo en la nariz. Si quieres ser otro poco, métete el dedo y cómete un moco. Bonanit. Chao, chao. Gracias, Juanito. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima.